que pasó todo lo de Ricardo Farrell, que uh-huh. muchas personas estaban como... que fue un tema muy, muy, muy difícil y fue algo muy difícil de ver. La cantidad de views que me subieron en las historias para ver qué contestaba yo, porque el chisme. Sí. O sea, la gente estaba como... ¡Oh! Porque les encanta el chisme. Sofía Niño de Rivera rompió el silencio sobre Ricardo Farrell a más de 2 meses de que el estandopero hizo una serie de revelaciones sobre varios comediantes. En un episodio del podcast creativo de Roberto Martínez, la comediante contó cómo reaccionó cuando se dio cuenta del episodio de crisis de Richie. O sea, la gente quería ver sangre. O sea, sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas, que hizo mucho daño. Y la reacción que yo tuve fue... oh, ¡qué triste, güey! O sea, qué triste que esté en una crisis. O sea, qué triste que está pasando. Porque esa crisis se veía venir desde hace un rato. Sofía Niño de Rivera consideró que a partir de que comenzaron a salir los titulares noticiosos y videos, el público comenzó a tomar partido. Y la gente, pues yo sí le creo, yo estoy contigo. Entonces empiezan a tomar partido, entonces se empieza a existir el bien y el mal. Sí. Empieza a ver como, yo estoy con él, ahora yo estoy con ella, ahora yo sí creo lo que dijo, ahora... Entonces te empieza a llegar una ola de negativismo y mis 13 años de carrera y mis 42 años de vida me permitieron decir, ostras, decir, espera, yo no voy a reaccionar a la negatividad. La estandopera también dio su punto de vista sobre la salud mental. Esto luego de que se dio a conocer que Richie O'Farrell fue internado en una clínica psiquiátrica ubicada en Hidalgo.